frecuencia digital. Esta es la nueva generación frecuencia digital. Frecuencia digital. Llevando al clímax tus sentidos. Frecuencia digital. Porque los últimos serán los primeros. Frecuencia digital. Frecuencia digital. Frecuencia digital. La información como la necesita nuestra gente. Veraz, oportuna, junto a los protagonistas de los hechos. Porque en cada amanecer nosotros lo ponemos al día. De informarte bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy, precisamente el lunes 30 de octubre del año 2023, a otra emisión más de Noticias de Citlán Informa a través de las plataformas de Facebook y de YouTube. Como siempre, todos sean bienvenidos. A nombre de todo este gran equipo que lo integra su amigo y servidor Hilarión Arriola, le agradece el favor de su preferencia. En esta noche nos acompaña el ingeniero Manaén en la producción. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y vamos a iniciar con la información. Antes le queremos adelantar de que un colombiano recibió un balazo. Esto fue aquí en Las Coles, en la zona de Teciutlán. Y también acerca de un asalto que ocurrió en el municipio de Chinautla la noche de ayer domingo, aproximadamente a las 9 de la noche. Y tendremos la información acerca de que el gas LP subió un poquito, se incrementó el precio. Vamos a iniciar con la información para el día de hoy lunes ya, y el próximo miércoles es 1 de noviembre. Vamos a iniciar con la información. Iniciando con la información precisamente para el día de hoy lunes, les queremos decir que un hombre de nacionalidad colombiana fue agredido con un arma de fuego en Teciutlán del Agraviado y su acompañante refirieron que se trató de un intento de robo de vehículos. Sin embargo, las autoridades no descartan alguna otra línea de investigación de que se pudiera tratar de los prestamistas de gota a gota. El colombiano recibió un balazo en el pie izquierdo. Los hechos ocurrieron durante la mañana del domingo en la carretera Teciutlán-Perote a la altura de Las Coles. De acuerdo con las víctimas, al circular por la carretera mencionada, al disminuir su velocidad en un tope, fueron interceptados, según ellos, por hombres armados que les marcaron el alto. Ellos no se detuvieron y uno de los delincuentes se encargó de accionar su arma de fuego. Uno de los proyectiles le dio en el pie del copiloto, de nombre John, de 34 años de edad, quien es originario de Colombia. Por otra parte, en otra información, un ladrón solitario robó en una tienda que se encuentra ubicada en el crucero en el barrio del Fresnillo. Esto ocurrió precisamente el día de ayer domingo, cerca de las 9 de la noche aproximadamente. Este negocio se encuentra en el crucero ubicado en el Fresnillo, en los límites de los municipios de Teciutlán y Chignaucla. Sobre la mecánica del robo, en un video que circula en las redes sociales, se puede apreciar a un hombre joven ingresar con un cubreboca al establecimiento. En esos momentos no había clientes en el interior. El sujeto tomó un producto empaquetado. Enseguida le pide un refresco al despachador. Cuando se dispone a pagar, se observa que le da un billete. Acto seguido, intimida al dependiente diciéndole que fuera, pues había un supuesto cómplice observándolo, sacando entre sus ropas un arma blanca de su bolsillo, amenazando al trabajador, obligándolo a abrir la caja. El ladrón tomó los billetes y enseguida se retiró del establecimiento.
También lo que le decíamos a usted, hubo un incremento en el costo del gas LP en Puebla. Esto va a ser del 29 de octubre al 4 de noviembre. En el caso de Puebla, el precio del gas precisamente se encuentra en los 17 pesos con 17 pesos con 29 centavos, mientras que por litro se modificó el precio de 9.28 a 9.34 pesos. El precio del gas para la zona de Teziutlán y municipios aledaños será de 17 pesos con 42 centavos, por lo que el tanque de 20 kilos estará en 348 pesos con 40 centavos y el de 30 kilos en 522 pesos con 60 centavos. Ahí en la página de Teziutlán hay un link donde usted podrá darle clic y verá los precios que corresponden a su zona de cualquier lugar del país. En cuestiones políticas, aplaza Morena resultados de encuesta hasta el 10 de noviembre. Será el próximo viernes 10 de noviembre cuando Morena dé a conocer los resultados de los ganadores de sus encuestas para elegir a sus candidatos y candidatas a las gubernaturas de las elecciones 2024. A través de un comunicado emitido por Mario Delgado, se dio a conocer la modificación, pues originalmente el partido Guinda iba a dar a conocer los resultados de los ganadores el próximo 30 de octubre, pero se traslada esta hasta el 10 de noviembre. Por acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones, se informa que los resultados de las encuestas para definir a los coordinadores de la defensa de la transformación en nueve entidades federativas se darán a conocer el próximo viernes 10 de noviembre. Por otra parte, una policía de la Ciudad de México amamantó a una bebé pues, de una mujer pues, que fue, se damnificó en Acapulco a raíz de este tremendo huracán. Una mujer policía de la Ciudad de México fue enviada a Acapulco para ayudar a los damnificados por el huracán Otis. Esta mujer amamantó a una bebé tras conocer que el pequeño tenía más de 24 horas sin probar alimento. En redes sociales ya circula una imagen del acto realizado por la joven y en dichas plataformas todos han alabado la acción de la mujer calificándola como digna de admiración. De acuerdo con la información de un comunicado que fue publicado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la mujer policía de nombre Arisbeth Ambrosio fue quien amamantó a la bebé tras conocer que el pequeño tenía más de 24 horas sin probar alimento. Pues se acerca ya el Buen Fin y más de 6,000 comercios poblanos participarán en la edición 2023. El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios y Turismo Canaco, Juan Pablo Cisneros Madrid, presentó la edición número 13 del Buen Fin 2023, a efectuarse del 17 al 20 de noviembre, donde se prevé una participación de 6,400 comercios locales en el estado y una derrama económica de 7,500 millones de pesos y un aumento del 7%. Bien, a continuación tenemos el pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas. Información del Servicio Meteorológico Nacional. Aquí en Teziutlán hay una temperatura de 12 grados centígrados a la intemperie. Está lloviendo aquí en la Perla de la Sierra. Prácticamente está así desde aproximadamente las 2 de la tarde. No continúa, no cesa la lluvia. Sigue lloviendo. Maneje con precaución si va viajando en su automóvil. Tome usted las precauciones necesarias. Usted que pues va caminando, pues use su paraguas. Ropa impermeable para que no se vaya usted a mojar y vaya a tener problemas de las vías respiratorias. Vamos a escuchar enseguida el pronóstico del tiempo en información del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le da un pronóstico del tiempo para esta tarde y noche de lunes 30 de octubre. Vea usted lo que tenemos al frente, número 8, un frente intenso. Acompañado, por supuesto, de una gran masa de aire frío. Y no solamente es frío, es ártico, o sea, muy frío. Este sistema provoca descenso de temperatura importante para los estados del norte, más tarde en el centro, el litoral del Golfo de México y el sureste nacional. Y hay que recordar que el evento de norte es también muy, muy importante y peligroso, de 100 a 120 kilómetros por hora y puede alcanzar los 130. Hay que estar muy atento, todos los navegantes menores del Golfo de México y del Golfo de Tehuantepec deben estar enterados de esta situación para que no les cause ninguna tropiezo. Vaya, pues mire usted, en cuanto a este sistema que es tropical, es la tormenta tropical Pilar, está a 365 kilómetros al sur-sureste de la desembocadura del río Suchiate, que es la frontera entre Chiapas y Guatemala. Bueno, pues el sistema viaja al este-noreste a razón de 7 kilómetros por hora con vientos máximos de 85 y
rachas de 100 kilómetros. Hay que entender lo que esto es cerca del centro del sistema y que, bueno, esto desprende bastante nubosidad hacia los estados del sureste y más tarde, ya en la noche, tendremos la presencia de este frente sobre el sureste y habrá precipitaciones realmente torrenciales en los estados del sureste, muy fuertes en la península de Yucatán. Habrá algunas también torrenciales en el sur de Veracruz, no se diga en Puebla, y que también el centro de la República registrará precipitaciones de moderadas a ocasionalmente fuertes, pero fíjese, en el norte, que sí se espera algunas precipitaciones fuertes, bueno, solamente son precipitaciones de agua, sino también de nieve en las zonas altas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, y también esa condición de nieve o aguanieve se va a presentar en los estados del centro de la República Mexicana, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Ciudad de México. Ahí esperaremos algunas caídas de nieve o aguanieve en las zonas montañosas principalmente. Para el día de mañana, 31 de octubre, el frente número 8 sobre el sureste, precipitaciones realmente muy, muy abundantes. Habrá algunas de menos cantidad en el sureste, en lo que es en el centro, en el occidente y así en el sur de la República Mexicana, aún con el evento de norte, con descenso de temperatura, algunas rachas importantes de viento en lo que es el interior de la República Mexicana y la caída de nieve o aguanieve en los estados del norte y del centro de la República. Martes 31 de octubre, el cielo medio nublado. La mayor parte del día, algunos chubascos, de 8 a 10 la temperatura mínima, de 20 a 22 la máxima y de 50 kilómetros los vientos en la Ciudad de México para este martes 31. Yo soy Jaime Albarrán Asensio desde el Servicio Meteorológico Nacional. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy, lunes. Gracias por habernos acompañado. Mañana, martes, lo esperamos en otra emisión más de Noticias Tezutlán Informa a través de las plataformas de Facebook y de YouTube. Su amigo y servidor, Hilarión Arreola, en nombre de este gran equipo, les agradece el favor de su preferencia. Lo esperamos mañana de nueva cuenta en otra emisión. Que descanse, que tenga muy buenas noches en unión y junto con toda su familia.